están? Quiero contarles que el día de hoy estamos en la campaña del Dr. Cristian Hidalgo con Mil Perú. Estamos haciendo pruebas moleculares para el descarte del virus del papiloma humano. No tienen idea de la importancia que es hacer un descarte. El Papa Nicolau no es suficiente, por eso es que estamos haciendo ahora las pruebas moleculares. Muy bien, chicas. Hola, doctor, ¿cómo estás? Sí, justo sí. Le estaba contando a Ale que me explicó acerca del virus y también quería saber cómo se puede contar a ella. Sí, claro que sí. Justo ya, bueno, a las dos chicas les estaba preguntando. Y bueno, la idea de esta campaña es difundir sobre esto del virus del papiloma y sobre todo lo que nosotros hacemos. Yo, la verdad, doctor, no sé nada del virus. ¿Qué sabes del virus del papiloma? Nada. Se podría decir que es como una enfermedad que es causada por transmisión sexual. Por Esta campaña es por el Día de la Madre, pero no solo tenemos mamis, sino también mujeres. ¿Qué opinas de la campaña que está realizando Mil Perú con el Dr. Hidalgo? Bueno, me siento muy contenta de estar acá y sí, definitivamente es una gran ayuda para mujeres también que necesitan, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, pues la situación está tan complicada que solamente vemos el día a día para comer y ese tipo de exámenes tiene un costo, ¿no? Que es un poquito grande y entonces por esa razón yo creo que es posible para muchas mujeres que hoy en día podemos salvarnos del cáncer. Bueno, nos encontramos todas las chicas muy agradecidas con el Dr. Cristian. La verdad es un gran apoyo que está brindando a todas las mujeres en esta época que lo principal que tenemos que hacer es cuidarnos la salud y bueno, también agradecer al Miss Perú por apoyarnos, por brindar este incentivo para cuidar la salud femenina y ginecológica y también a los laboratorios, al laboratorio por apoyarnos en promover el cuidado de la mujer. Muy agradecida. Me parece una iniciativa muy bonita, muy importante porque es una manera preventiva para todos, especialmente para nosotras las mujeres, para evitar a ya sea a corto o a largo plazo, una enfermedad que puede ser mortal. Entonces me parece excelente que hayan hecho esta campaña para ayuda para todos.